sospechando la peor racha, no del curso, sino de su historia. Cuatro derrotas consecutivas. Cayó en Vélez, cayó en Montijo, cayó frente al Cádiz B y también frente al Club Deportivo Coria. Y ahora sí, arranca el partido. Bello moviendo pelota para Alex Cruz en el puerto de Santa María, que ya la meta arriba, mal abierto, aparecía. Ahí el 21 del Club de Fútbol Don Benito, aparecía Turmo. Quería jugar para Manu Miquel, robó Jacobo, el balón al espacio para Bello. Bello sirve, frontal de la, le puede pegar Antonio Jesús. El balón lo quiere rechazar el Club Deportivo Don Benito, aparece Jacobo. Juega con 10 el Jerez. Antonio Jesús, directo, directo, directo. Lo probaba, intentó sorprender a Seba Gil. Balón a tierra de nadie, pero le va a alcanzar Alberto Durán para pegarle, le pega Alberto Durán. Disparo, más bien para la estadística, balón al centro fácil para Sebas Gil. Vemos en qué queda la jugada, sí. Efectivamente, así va a ser, le pega Antonio arriba. Era buena la maniobra que trataban de enlazar Bello y Antonio Jesús. Finalmente de nuevo el lanzamiento alto de Antonio Jesús. Antonio Jesús elevando pelota, buscando otra vez a Oca, mete la cabeza a Oca, también Darío Guti, toca por ahí Bello, trata de ganarla de nuevo el Jerez Deportivo. Baeza, Baeza, Baeza. ¡Gol! ¡Manolo! Baeza para el Jerez Deportivo. En el 19 de la primera. Tercer saque de esquina del Jerez. Salía a relucir la pizarra de Pérez Herrera. Balón templado de Antonio Jesús. Trató de rematar a Antonio Oca. Trató de rematar Darío Guti. Pero si no remata uno, si no remata otro, siempre está el mago de Helvet para frotar la lámpara, para bolear de diestra, para encontrar el palo izquierdo de la portería de Seba Gil. Rompe el empate el héroe de las cabezas. Rompe el empate el mago de Helvet. Golazo de Baeza. Golazo del Jerez. Jerez 1, Don Benito 0. Marcando una nueva jugada. Recuerden que por ahí se vino el único gol del partido. Cierra la pelota. Segundo para el remate arriba. El remate arriba de Alex Cruz. Lo probó suspendiéndose en el cielo de Jerez. Otra vez llevaba veneno. Otra vez llevaba nitroglicerina. El envío de Antonio Bello. Acabó encontrando la cabeza de Alex Cruz desviado. El remate del 3 del Jerez. Se viene peligro para el Don Benito. Ahí está Abraham Pozo. La quiere hacer, la quiere liar. Mete el centro. ¡Fuera! Muy buena, ¿eh? Intentó llegar al remate Miguel Ángel Trinidad. También venía escoltándole por detrás Adrián Turmo. Algo que habitualmente le gusta mucho hacer a Juan Carlos Gómez, poner a Abraham Pozo. Y en este caso Adrián Turmo a pierna cambiada, es lo que está ocurriendo. Y lo que ocurre también es que no hay tiempo para más en esta primera mitad. Que González González dice que ya no se puede jugar más. Que hemos llegado hasta el 48, concluye esta primera parte. Manolo Baeza destacándose por el costado derecho. Viene Manolo Baeza, viene la zurda de oro del Jerez. Inventando, inventando, inventando. Y sigue haciéndolo, le pega Baeza, fuera. Otra vez frotó la lámpara, otra vez venía volando, venía flotando en la alfombra mágica Manolo Baeza. Golpeó, se fue cerca del palo derecho de la portería de Seba Gil, pero no le quitaron la pelota ni en medio metro ni en una cabina telefónica. Lo probó, la tuvo de nuevo Manolo Baeza. Muy buena jugada, ¿eh? Y ese entusiasmo en el campo. Dani Martínez a la derecha, buscando a Miguel Ángel Trinidad. Balón atrás, se viene Dani Martínez, le va a pegar Dani Martínez, después la fuera. Lo ha tenido David Agudo en posición antirreglamentaria, criterio del asistente de González González. Pero se vino el peligro, se olisqueó el gol en la parte derecha, en ese centro raseado que puso Dani Martínez y que encontró el remate de espuela de tacón del 9 del Don Benito, de David Agudo. Marca la jugada. Ahí viene el envío de Abraham Pozo, muy abierto la corona, le va a pegar. Gol, pegó con la izquierda según venía Alex Herrera, el globito de Abraham Pozo no encontró portería. Metiendo más dinamita Juan Carlos Gómez, buscando por lo menos como mínimo el empate. Ojo, Adrián Turmo, fuera. El semifallo de Curro Rivelot. Le dejó la pelota muerta, era una invitación para el gol. Ese intento de despeje del 6 del Jerez. Perdonó Adrián Turmo, que ni en sus mejores sueños se esperó el regalo. Golpeó con la diestra, se fue cerca del palo izquierdo de la portería de Camacho, más bien cerca del viado, pero en cualquier caso metió el susto en el cuerpo al Jerez Deportivo.
Ocaña, balón adelantado, trata de llegar Cabilillo, buen sombrero de Cabilillo, el balón se lo va a quedar a la rueda, cayó a la rueda dentro del área, reclama el Jerez Deportiva, reclama el Municipal de Chapín, penalti, resbaló, cayó a la rueda, habrá saque de puerta, ya lo ejecutó de hecho, se va Gil para el Don Benito. De Nacho Goma, buen desplazamiento de Ignacio Goma, buen recorte de Jacobo, ojo que se viene peligro, el disparo de Jacobo arriba, se gusta el Jerez Deportivo, bonita maniobra de Jacobo, hay Camacho, al centro de la portería, al centro ahora de la sí. Se lo queda José Manuel Camacho, ahora sí, se acabó el partido, se lo lleva el Jerez Deportivo, valió el gol de Manolo Baeza, de Manu Baeza en el minuto 20 de la primera, le ha costado mucho al Jerez, lo ha intentado hasta el final el Don Benito, pero al final corta esa mala racha el Jerez Deportivo y corta también esa buena racha el Don Benito.